Uno de los temas que ya son clásicos en el programa. Este Dallas que arranca brutal, auténtica masacre sonora de esta banda que venimos pasando ya en el programa desde hace semanas, inclusive meses atrás, de este último material, segundo en la carrera discográfica de esta banda de Sabadell, Barcelona, que se viene desde 2009, que en el 2013 publicaron su primer larga duración, Sensor y Alcohol. Auténtico metal punk, pinceladas blackers para este 666 Bastard, segunda entrega de Sendra. Esto que caía a principio de año a través de la Sin Music, sello, como todo el mundo sabe, discográfico desde Madrid. Actualmente la banda formada por Agresor, Malparit y Joé. Ritmos cañeros, inclusive diría yo totalmente metal punk, pero bueno, para hablar del sonido propio de la formación de Sendra, de la máxima actualidad de este nuevo material, de la trayectoria, de planes futuros, etcétera, 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 tenemos del otro lado nada más y nada menos que al baterista, vocalista, cosa que también le voy a preguntar, que supongo que será harto difícil, dar esas caspas, esa tralla, y al mismo tiempo tocar la batería y cantar. Pues nada más y nada menos que Joel, al cual le voy a decir buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Impresionante, ¿no? Bueno, como decía esto de si es complicado o no, no sé. Hay gente que me lo pregunta, pero como empecé así, pues poco a poco. No hay mucho baterista que sean vocalistas, ¿no? Bueno, no demasiado. A mí me viene siempre a la mente el de Machetazo, por ejemplo, que cantaba la batería. No tenía letra, pero cantaba. Ajá. Y bueno. Sendra, que se. Que todo hay que decirlo. ¿Qué significa Sendra? Ceniza. Ceniza. En castellano, ceniza, sí. Porque esa es otra de las cosas también que tenemos que comentar. La inmensa mayoría de vuestras letras en vuestro idioma materno, en catalán, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que empezamos así, con el que era antiguamente guitarra, que ahora hace poco pasó al bajo. Hablábamos en catalán y tal, y bueno, salió sin pensar, no sé. Hablábamos siempre catalán y empezamos a hacer las canciones en catalán. Siempre lo digo, sin ningún motivo político ni nada parecido. O sea, sí, no somos gente cerrada ni nada parecido. Eso también que quería yo dejar un poquito claro, porque hay bandas que... como es el caso de Sendra, muchas otras bandas que cantan en catalán, y bandas gallegas que cantan en galego, bandas claro, del País Vasco que cantan en País Vasco, o qué coño, los finlandeses, que también es un idioma harto difícil, harto extraño, ¿no? Está claro, sí, sí. Y también, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que a lo mejor hay bandas que comienzan a cantar en su idioma materno y que luego la abandonan porque no cuadran su ritmo, lo que quieren hacer sus letras con la lengua, ¿no? Y deciden pasarse o a otro idioma o normalmente al inglés, ¿no? De todo hay que decirlo que estos temas, esta, por lo menos de este material y también de vuestras demos, que ya las he ido consiguiendo vía internet, porque la verdad que estaban súper guapas, pega, ¿no? La mezcla esta de metal, punk, black o como quieramos llamarlo, a ver ahora lo que tú me comentas, pega bastante bien con el idioma, ¿no? Eso me han dicho varios, la verdad. Gente que no sabe catalán y tal, además de Sudamérica o varios países, me han dicho eso, que la sonoridad es buena. Y bueno, nosotros no somos conscientes porque lo hablamos, ¿no? Pero sí, sí, se ve que queda bien. No sé, lo que tú decías, yo, o sea, tampoco me voy a cerrar. El inglés no es que lo domine mucho, pero alguna letra en inglés hemos hecho, alguna en concreto, y por qué no hacer más. O sea, también nos hace gracia, ¿no? Pues conservar un poco el catalán, porque bueno, tampoco hay muchos grupos y bueno, es pues lo que tú decías, también está bien que cada uno en su región pues hable su idioma, ¿no? Y un poco lo que te sale. ¿Sabes? Parece eso que también comentabas, parece que últimamente también se ha perdido un poco
la historia de bandas que canten en catalán también, ¿no? Parece que o no llegan o no se dan a conocer, ¿no? Sí, bueno, estaban, no sé si te suenan los Vidras a la Sang. Ah, sí, Vidras a la Sang, sí. Por ejemplo, y bueno, hay varios, Fuscó, si no me equivoco, no lo sé, ahora no sé, pero creo que también cantan, o al menos algunas canciones son en catalán. Bueno, hay algunas, pero te digo, sobre todo eso, que nosotros no somos gente cerrada, ni mucho menos, porque sí que hay grupos que se da el caso ese, ¿no? De solo en catalán, solo no sé qué, ¿sabes? O sea, muy elitista, ¿no? De alguna manera, muy patriota y tal, y nosotros no, ese rollo no nos va. Ustedes estáis abiertos a expresar vuestra rabia, vuestra contundencia, a plasmarlo en un CD y luego subirse a la tarima, enchufarse y repartir caspa, ¿no? Nada de historias raras, ¿no? Totalmente, sí, sí. A políticos y... Total. Y pasar de estereotipos y pasar de lo que diga y de encasillarse, de lo que tú te has comentado, de encerrarse, de ser elitista, sino simplemente subir, canto así y a tomar y por tanto. Saco todo, ¿no? Sí, sí, tanto. Además, siempre la respuesta ha sido genial, no sé, no creo, al menos no he recibido ninguna crítica aquello de, hostia, canta en catalán, nada parecido, o sea, la gente muy muy abierta, yo creo, como tiene que ser, porque, ya te digo, no vamos de ningún palo raro, ni mucho menos. Es lo mejor, porque, bueno, ya lo decía antes, hay bandas en Finlandia que cantan en finlandés y la gente, ¡oh, qué bandaza! Pues lo mismo, sí, sí. Lo mismo con Sendra, ¿no? La verdad es que, hombre, a ver, yo no me gustaría que la peña se cerrara, ¿no? Por decir, hostia, esto es cantado en catalán fuera. O sea, no tenemos ningún problema con nadie y nadie debería tenerlo con nosotros. Siempre habrá alguno Ajá. que diga, hostia... Pero bueno, eso es problema de él, ¿sabes? Pues no. Ya que hemos hecho este arranque un poco comentando la tesitura del idioma, hay que decir que Sendra comienza, según mis notas, en el 2009, si no corrígeme, que tenéis varias demos, concretamente dos, y también dos full length, el 2013 y esta ahora en este principio de año 2015. ¿Qué diferencias notables y qué es lo que ha ocurrido desde el 2013 hasta ahora? ¿Qué yo considero este un material mucho más, digamos, más personal, quizás con más rabia que el anterior, un poquito más de producción, pero sí. Pero realmente brutal y a saco, ¿no? A saco, yo lo llevo siempre en mis auriculares cuando voy por ahí y es un disco para tenerlo en cuenta este año 2015, ¿no? Sí, bueno, te lo agradezco, tío. Sí, bueno, a ver, el cambio ha sido progresivo, ¿no? Pero si escuchas lo primero y escuchas esto último, hay un salto bastante grande, principalmente porque empezamos sin tener ni puta idea de tocar, pero así. O sea, yo me compré la batería, siempre me había gustado la batería, pero nunca había, lo típico, nunca había tenido sitio para ponerla, ni dinero para comprarla, ni nada. Pero cuando pude, pues me compré una sencilla y empezamos ahí a meter caña con el que era antiguamente el guitarra, que ahora es el bajista, que tampoco sabía apenas tocar la guitarra, entonces estaba bien porque los dos más o menos íbamos aprendiendo a la vez y teníamos más o menos el mismo nivel. Y claro, pues sacamos el material del Rock and Raw, que más o menos ahí ya sabíamos defendernos, quedó una cosa bastante bien, pero claro, no tiene nada que ver con... Bueno, no es que, musicalmente es el mismo rollo, ¿no? Pero claro, ahora pues se nota todo más, joder, más creo yo, más definido, más... Aparte de que los medios de grabación han sido un estudio profesional y tal, uh-huh. Aparte de eso, nuestro nivel ha aumentado bastante. O sea, no es que seamos ni muchísimo menos virtuosos, vamos, ni por asomo, pero bueno, ya haces cosas que quedan contundentes y quedan bien, ¿no? Haces composiciones un poco más trabajadas y... Lo que se puede, pero se nota, yo creo que se nota. Sí, sí, se nota, es lo que tú estás comentando, ¿no? La evolución a nivel personal, a nivel de medio, pero lo que es la tralla, impresionante. Yo creo que vais subiendo con una brutalidad impresionante cada vez. Lo que tú comentas, la producción ha ido mejorando, uno va teniendo más idea del rollo, va contactando, incluso se mete en algún estudio si tiene dinero, si no, hoy en día también
las nuevas hay tecnología para hacer grabaciones en el propio local de ensayo, pero lo que es a nivel de música, de riff, de brutalidad, yo creo que cada vez la banda va en aumento, va en crecimiento y brutalidad, ¿no? A saco, ¿no? La verdad es que sí, es lo que te digo. Estamos más motivados que nunca ahora mismo porque, bueno, cuando empiezas a tocar un instrumento siempre llega un punto en que te estancas y eso nos pasó, ¿no? Al menos en concreto a mí, tocando la batería, no me encallaba y no podía ir más allá. Entonces, más o menos me defendí un poco y metiendo caña y caña y caña y bueno, luego pues ya, sabes, intuitivamente pues ya llevas mejor los tempos, metes más variaciones, más breaks y todo eso, quieras o no, todo junto, con además el guitarra aprendiendo un poco más y tal, pues hace una mezcla que, joder, bastante, ajá, bastante mejor. Aparte, el que eran antiguamente, como ya lo he dicho tres veces, me parece, pero bueno, que el actual bajista es el que era guitarra y el chico que entró como bajista se pasó a la guitarra. Porque vimos que su nivel era mejor, digamos. Hubo un cruce ahí, ¿no? Sí, sí. Se defendía mejor y entonces el propio agresor, que es el que era el guitarra en ese momento, dijo, bueno, mira, yo me paso al bajo, estaré más cómodo tocándolo y tal, y el malparit pues que se ponga en la guitarra. Y la verdad es que se nota mucho, y nos lo ha dicho mucha gente, que ahora él pues se marca algún solo y tal, y podemos hacer cosas que queríamos hacer pero no podíamos, porque él le costaba un poco más. O sea, lo hacía bien, yo creo, pero claro, si tienes a una persona que lo domina más, pues nos pusimos todos de acuerdo y ha sido un gran cambio, la verdad. Yo creo que sí que ha venido para bien esos cambios y este material, 12 temas, en 32 con minutos aproximadamente, casi 33, como bien digo, realmente impresionante. Yo no sé, yo sé que nosotros, la gente de programas de radio, de prensa especializada, y bueno, en general todo el mundo, hasta el metalero de a pie, siempre pone estilo, esto es black metal, esto es thrash metal, esto es rock and roll. Yo he visto por ahí metal punk, incluso he visto black metal punk. ¿Qué se puede decir de Sendra? Yo lo diría que es metal a saco, cañero, brutal y como dije antes, pa dar por saco, ¿no? Total, total. Esa es la intención. Pero bueno, como estilo es lo que tú has dicho. Al principio de todo empezamos haciendo mucho black metal, pero yo siempre quería meterle la esencia punk, ¿no? La esencia guarra y el tupa tupa y tal. Y poco a poco hemos conseguido eso, mezclar ambos estilos, creo yo. Mezclar lo que es la crudeza del black metal, más minimalista y tal, con la agresividad y la energía que tiene el punk. Entonces, creo que pues, puedes catalogarlo como quieras, pero metal punk, black metal punk, como tú dices. En general, música extrema, ¿no? Música extrema, cañera y directa. A medida que ibas comentando, tampoco es nada fácil el que tú comienzas haciendo black metal y luego ahora a lo mejor, digamos, por así dejarlo un poco más estable, metal punk. Como tú dices, a poco a poco has ido entrando o metiéndole esa dosis de lo que es el punk, ¿no? No es fácil, me imagino, para un músico el mezclar y conseguir esa simbiosis, ¿no? De muchas bandas que están circulando hoy en día dentro de lo que es la escena, digamos así como hemos nombrado el metal punk, ¿no? Yo digo, no lo sé. No, la verdad es que no, la verdad es que teníamos bastantes dificultades porque o nos salían muy black metal o nos salían muy punk. Entonces, claro, mezclar, o sea, la voz, que es más blacker, ¿no? Digamos, que intento poner una voz así más black metal, pues ya compensa un poco. Pero claro, si todos los riffs y todos los ritmos de batería son muy punkies, pues va a ser un punk con voz de black. Entonces también teníamos que mezclar todos los elementos, ¿no? Un poco blast beats con la batería, ritmos pesados a lo black metal, más. Entonces
poco a poco fuimos fusionándolos, pero desde el principio nos costaba bastante, la verdad. Ahora no, ahora sinceramente nos salen temas, pero fácilmente, la verdad. ¿Tú consideras que este tipo de estilo o de bandas como Sendra, una formación de tres es lo, digamos, lo correcto? ¿O crees tú que a lo mejor con otra guitarra ganaría a lo mejor algo más, en este caso Sendra, en la puesta en escena o en alguna historia? ¿Tú qué opinas de eso? La verdad es que, concretamente, pienso que tres es la formación casi perfecta, la verdad. Cuando éramos dos decíamos, hostia, casi que si nos ahorramos a que no teníamos bajo antes, y decíamos, pues mira, nos lo ahorramos, tío, y tal, pero ahora mismo teniéndolo y tal, bueno, viendo cómo cambia la cosa, el cuerpo que le da, tal y cual, con tres creo que es la formación perfecta. A lo Motorhead y todos estos grupos, la mayoría son tres, no creo, y además personalmente, es algo personal, cuando los grupos, el cantante no toca nada, que solo es cantante, no sé, no me acaba de, prefiero que toque el bajo o algo y que sí se reduzca el número de integrantes. Es algo personal, o sea, no tiene nada que ver. Hay buenísimos grupos que el cantante no toca ningún instrumento, pero no sé, yo me quedo con la formación de tres, la verdad. Una formación compacta y agresiva, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Que el clásico ejemplo es el Motorhead, que todo el mundo sabe la trayectoria de esa banda legendaria. Por lo que me estás comentando, tú eres un poco el que crea los temas o el que al menos le da la letra, ¿no? No sé si estoy en lo cierto. Sí, bueno, a ver, para componer estamos todos, ¿no? Pero sí, desde el principio se puede decir que la idea en general siempre de un poco de hacer el grupo y tal fue mía, y cuando me junté con el guitarra, pues ambos fuimos aportando cosas los dos, sin duda. Y sí, las letras las suelo hacer yo. Desde el principio las hice yo y siempre se aportan ideas y tal, pero normalmente las hago yo. ¿En qué te sueles inspirar y de qué van un poco las letras de Sendra? Bueno, al principio eran bastante antihumanidad. La típica temática black metal, ¿no? Antisocial, nihilismo y, bueno, un poco filosofía también, algo escorbuto, anti todo, ¿no? Y luego, pues claro, uno también se cansa, ¿no?, de hacer siempre lo mismo. Además, y fuimos, bueno, incorporando letras más fiesteras, más de estilos que nos pueden representar, ¿no? Como la primera canción del Six Bastards, de Satanic Debit, y bueno, un poco de todo, borracheras, fiestas, lo que la vida del metalero, ¿no? Ajá. Un poco el expresar ese sentimiento que también se ha perdido últimamente en la escena, ¿no? El hablar de nosotros mismos, ¿no? De los conciertos y de salir de marcha, ¿no? Está claro, de hacer ollas en conciertos, de liarla, de pasárselo bien, sobre todo de divertirse. Uh-huh. Pues, porque ya el mundo ya bastante corrompido y ello por está como para seguir recordándolo, digo yo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo tengo que reconocer que sí, a ver, yo siempre he pensado así, no es una cosa que me venga de ahora, ni porque he hecho grupo ni nada, siempre, bueno, he tenido siempre un poco esa mentalidad de misantropía y tal, pero la verdad es que llega un punto en que dices, joder, olvídate un poco de tantas mierdas, de ser tan negativo y tal, y disfruta un poco de lo que puedas. Tienes razón de eso, intentar pasárselo bien y vivir la vida, pues, lo mejor que se pueda. Repasando vuestras carátulas, vuestras portadas, tenéis una imagen, digamos, son personajes muy muy punk, muy muy con mucha tachuela, algunos con cresta, pero siempre lo que es el personaje, digamos, no sé si es vuestro personaje, si tiene algún nombre o no, va en plan calavera, ¿no? En plan zombie. ¿Cómo surge esa idea de hacer esas portadas? ¿Quién las hace? Bueno, supongo que nos inspiró, pues, los Maiden, ¿no? Por ejemplo, con su Eddie, yo qué sé, cada uno tiene su mascota, entonces pensábamos, estaría bien, ¿no?, hacer un personaje nuestro y tal, así, un punky así,
bueno, un metal punk, ¿no? Así, con como tú dices, con tachuelas, con pinchos y tal. Y bueno, de hacerlas, la primera, la del rock and roll, la hice yo, que se nota, es la más cutre de todas. Y las otras las hizo un colega que es dibujante profesional, que ya se nota muchísimo más trabajada, lógicamente, que es la del Intularán, y la del Sangsu y Alcohol también la hizo él. Se llama Sesc, y se le ocurrió mucho. Hizo un gran trabajo, está muy guapa. Sex, supongo que seguirá haciendo el diseño arte para ustedes en futuros materiales, ¿no? Bueno, este último de Sissis Bastards lo hizo una chica que se llama Raquel, que se le ocurrió que te cagas, la verdad. O sea, nos gusta muchísimo esa portada. Esta última es nuestra preferida y no sé, como que tiene una esencia más guarra, más acorde con nuestra música, la verdad es que sí. Las otras nos gustan mucho, pero tal vez son demasiado limpias, ¿sabes? No, con trazos demasiado pulidos. Esta chica creo que ha plasmado bastante mejor lo que es la esencia de nuestro grupo. Yo, ves la portada y te pega más con la música, es más sucia, ¿no? Más guarra, creo yo. Sí, o sea, sí, no, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El saliendo de la lápida, el cassette, las latas, las chicas, la verdad que es difícil. Bueno, y siendo ella una mujer que ponga, que saque ese feeling, ¿no? De la carátula con las chicas y demás también, yo creo que también es importante, ¿no? Es lo que tú dices. Sí, ya ves. No, esta chica, joder, hace unos dibujos flipantes. La verdad es que le mola mucho el rollo así macabro y tal. Ahora justamente ha sacado un fanzine que se llama Macabre y está que te cagas. Para pues, que la peña lo pueda mirar, está muy guapo. Habrá que luego, cuando termine la entrevista, me pasas el contacto, la dirección para conseguir ese fanzine que seguro que habrá que tenerlo, ¿no? ¿Habéis sacado este material con Stream Music? ¿Cómo se contactas con Dave Rotten y con todo su staff para mover y editar este material? La verdad es que nosotros, cuando fuimos a grabar al estudio, hicimos un EP y de 4 temas. Entonces buscábamos pues un sello que pudiera estar interesado en editarlo, y contactamos con el Rotten de Extreme Music, y entonces lo escuchó y por lo visto le gustó mucho. Nos dijo que, hostia, que le molaba mucho el rollo, que le recordaba al primer EP de Sodom, que ese rollo le iba mucho, que le gustaba, y que lamentablemente no editaba material corto, no editaba EP, solo editaba el EP, y que eso, de que si, hostia, que si algún día teníamos el material largo, que él estaría dispuesto a negociar y tal, y hacer una posible edición, ¿no? Entonces, la verdad es que con ese aliciente, ¿no? Con el saber que él estaba interesado, si era un larga duración, pues nos pusimos a saco, porque ya te he dicho que tenemos bastante facilidad, tampoco, como no son temas muy elaborados ni ninguna locura, pues nos salen bastante fluidos, y nada, nos pusimos a componer temas nuevos, y hasta que tuvimos el álbum entero, entramos al estudio, lo grabamos y se lo pasamos, y la verdad es que él mismo dijo que flipaba, que le encantaba, y bueno, contentos todos, la verdad. Porque, joder, siempre motiva que te cagas. Me imagino que sí, que es un sello ya con una dilatada trayectoria, y Dave Rotten también, tanto con su banda, con el sello, lleva la fiolera de muchos años, y si él lo dice, una persona como él, yo creo que es así, ¿no? Y trabajar con él, me imagino que será un verdadero placer y hasta un honor. ¿Hay posibilidad en el futuro de seguir con este sello discográfico para otro material o no? Sí, la verdad, firmamos contrato por 2 discos, o sea que el siguiente álbum también lo sacaremos con ellos. Sí, además eso está muy bien. Por lo que me comentaba Joe, que tienen facilidad últimamente, le viene bastante fluido el tema de la composición. No sé si estaré en lo cierto. Supongo que tendréis material para otro disco o no. O lo tomáis ahora un poquito más de calma. Exacto. Podríamos, la verdad es que, a ver, un disco entero no, pero podríamos tener 2-3 temas que más o menos están ahí grabados, un poco algunos riffs y por encima, algunas ideas,
ideas, pero nos tomamos con calma porque no queremos correr, no tenemos necesidad tampoco. A mí no me gusta estancarme, no me gusta, no soy pausa, soy una persona nerviosa, me gusta no parar. Pero la verdad es que hace muy poco que ha salido el álbum, ahora mismo aún están conociéndonos y además el propio Rotten ya nos lo ha dicho, que esto va muy lento y más en el underground, ¿no? Pues todo va como muy, 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 con mucho retraso y tal. Así que no queremos correr, porque tampoco no tenemos necesidad. Si salen bolos, que ojalá salga algún bolo más para seguir metiendo caña con este álbum y tal. Y bueno, intentar recuperar un poco de pasta de la que nos hemos dejado grabando. Y bueno, luego poco a poco ya ir montando temas y ir guardando material hasta tenerlo completo y sacarlo. Pero no lo sé, a lo mejor cambia, pero ahora mismo la mentalidad que tenemos es que casi casi será ya para el año que viene. Hay que tomarse la cosa con calma y disfrutar de este CSI6 Bastard, que está bastante bien. De enero hasta ahora, ¿cómo ha ido marchando el tema de la aceptación de la gente, de los colegas? ¿Qué se está diciendo por ahí de este material? Me imagino que las críticas súper bien, ¿no? Totalmente, la verdad es que flipamos bastante, lo agradecemos muchísimo porque, joder, es un placer, ¿no? Que, joder, es que cualquier reseña que lees son halagos y son buenas críticas, tío, flipamos bastante porque, además, creemos que, bueno, no creemos, todo, ¿no? Todo se puede siempre mejorar y además que nosotros creo que tenemos margen de mejora, entonces te motiva más todavía, ¿no? Porque piensas, hostia, la gente le gusta mucho esto e incluso a lo mejor lo podríamos hacer un poco mejor, ¿sabes? Pero es eso, cuando lees reseñas que te las mandan y tal, os hemos reseñado por todos los países y tal, y todas buenas, tío, dices, joder, me cago en la puta. Está gustando y quieras o no, motiva, macho. La verdad es que no te tienes que dejar, creo yo, influenciar en opiniones de los demás y tal, pero es inevitable que, joder, cuando lees cosas que son positivas y cosas que, ¿sabes?, que la gente valora y que les gusta, pues siempre es un placer y te mola leer estas cosas y además te motiva y te ayuda para seguir adelante y para creértelo tú mismo también, porque yo personalmente siempre, supongo que todos me lo dicen, ¿no?, que uno es autocrítico, ¿no?, siempre, pero yo siempre las cosas siempre las veo mejorables, siempre digo, hostia, siempre lo que hacen los demás es mejor y entonces estas cosas pues te hacen un poco, tener un poco más de confianza en ti mismo, ¿no? De decir, hostia, pues, joder, que está bien, ¿sabes? Que por mucho que yo piense lo que piense, está bien. Sí, la verdad que cuando uno ve que el trabajo que uno hace semana a semana en el local de ensayo sale por ahí, la gente lo recibe y te dice que está de puta madre y que está cojonudo, pues uno le sube por dentro la moral, como tú dices, y dice, mira, vamos a seguir a saco porque a la gente le gusta, ¿no? Y eso es importantísimo. A nivel de programas de radio, aparte de mi programa, de este programa de Noise Jaguar Radio Show, ¿se está pasando en algún otro programa que tú tengas constancia, que te hayan comentado o algo? Pues ahora me viene a la cabeza Caña y Tralla, que no te sabría decir bien de dónde, no sé si son de Mallorca o no me acuerdo bien. Nos conocieron y les molamos y tal, con el Samsung del Wall, y pasaron algunos temas y tal, estábamos bastante en contacto. Y luego, pues, no me acuerdo, tío. Algún otro programa de radio nos entrevistó y tal, pero ahora mismo no me viene a la mente. Tengo una memoria de mierda impresionante. No pasa nada. Por lo que me comentas, la gente se ve que está un poco reacia a lo mejor a pasar este tipo de, ya no de banda, sino de incluso de estilo. ¿Por qué crees que la gente es un poco reacia a pasar este tipo de estilo en los programas de radio? Bueno, no sé, supongo que no es música comercial, ¿no? Y si quieren abarcar a, digo yo, no sé, te hablo, si quieren abarcar a mucha gente o lo que sea, pues supongo que más que nada los ahuyenta, ¿no? Con este tipo de música así más cañera y más, y no sé. En nuestro caso las letras no se entienden demasiado, la voz y tal, pero en general pues no,
no muy aceptada, ¿no? La escena del punk tampoco nunca ha sido muy bien vista. Pero bueno, eso también es lo que nos gusta, ¿no? Ser los cabrones, joder. Sí. Bueno, con este material, está, no sé, ¿en qué orden está esta entrevista de lo que llevas de año para un programa de radio? ¿Cómo, perdona? Esta entrevista que te estoy realizando, ¿en qué número está? ¿Es la primera de este, para este material? ¿O te han hecho otras antes, previas? Pues no, me parece que es la primera, sí, porque el último, que es que no me viene a la mente, tío, el nombre del programa, pero era de aquí de Barcelona, un chaval de aquí, pero no me viene ahora el título. El nombre, vaya, del programa. Pero la que nos hizo él fue de Sansu de Alcohol. Y bueno, le hablaba de que íbamos a sacar un álbum, o sea, este y tal. Pero hablando de sí, Bastards, este es el primero, sí. Bueno, a ver si van cayendo más entrevistas y más críticas con esa línea ascendente de positivismo de cara a los próximos meses. De cara a lo que queda de año, ¿qué planes tiene la banda? ¿Qué planes tiene Sendra para este año 2015? La verdad, hace la semana pasada tocamos en el Rock Sound de Barcelona y hasta ahora estábamos ensayando los temas, el setlist, ¿no? Lo típico para preparar bien el concierto y tal. Y lo hicimos, salió bien. Tampoco salió perfecto porque, bueno, fue un poco caótico. Pero lo que es la actitud de la gente y el ambiente que se creó allí fue acojonante. O sea, fue algo soñado porque se hicieron ahí ollas y la peña reaccionó mucho moviendo la cabeza y tal. O sea, la verdad, contentísimo. Pero ahora que ha pasado ese bolo, no tenemos más a la vista y estamos a ver si sale alguno. Tampoco no somos un grupo que hagamos 20.000 conciertos, ¿vale? Pero lo que nos gustaría es hacer algún otro por aquí o alrededores, ¿sabes? En Tarragona o en Valencia, en Zaragoza, algún sitio para darte a conocer un poco y explotar un poco más el álbum, ¿no? Más que nada, siempre está bien. Sí, seguro que sí, que saldrán con este pedazo de material, saldrán para este año más de un concierto, ¿no? Esperemos, es lo que te digo. A ver, yo creo que la peña y además colegas que estaban allí y tal nos decían, hostia, la gente se lo ha pasado que te cagas, ¿eh? Yo creo que os saldrán bolos porque se han divertido mucho y tal. Nosotros siempre lo que tenemos clarísimo es que vamos a un bolo a dar espectáculo, a pasárnoslo bien, a que la gente se lo pase bien y a liarla. O sea, ese es un poco el espíritu, ¿no? Ollas y alcohol, cervezas y cachondeo, ¿no? Dentro de lo que cabe y bueno, fiesta que te lo pases bien en un concierto. No queremos aburrir a la gente, no es música directa para mover la cabeza. Sin más ni menos, sin aditivos ni colorantes. De todas formas, como decía vuestro Dave Rotten, como decía el responsable de Stream Music, esto y encima en el under va poco a poco, ¿no? Y cuando llega, parece que llega todo junto, ¿no? Y bueno, sí. Ahí está ahora, después del verano, que comienza la temporada más de salas y demás, seguramente que saldrá algunas cosillas, ¿no? Y como tú dices, saliendo con esa actitud positiva de subirte, divertirte, que la gente se lo pase bien, estoy convencido que Sendra tiene para hablar y dar este año bastante. Ojalá, la verdad es que sí, ojalá que salgan conciertos guapos y eso, nosotros lo vamos a dar todo y para que la gente se lo pase de puta madre. Se uh-huh. acuerden, coño, de una buena fiesta. Y a mí me gusta, a mí personalmente es que yo lo hago también porque a mí me gusta, o sea, yo ahora mismo cuando tocamos en el escenario me lo paso bien, pero cuando voy a los conciertos a mí me gusta pasármelo bien, me gusta que el grupo, ¿no?, transmita una actitud y una caña, ¿sabes? Y que haga para que la gente se lo pase guay. Para ir ya un poco, yo finalizando la nota, la entrevista, con 30 y pico minutos ya, hemos comentado un poco la historia de los temas y demás. Yo sé que a lo mejor te pongo en un compromiso, no en que me digas cuál es el tema que más te gusta o el que más costó o el menos costó, pero sí que me gustaría que me dijeras, si no uno, varios temas que pueden representar el sonido
sonido actual de Descendra, ¿qué temas serían? La verdad es que no te sé decir, ¿eh? Porque mira, ahora estamos preparando un videoclip y tal, que lo tenemos casi listo, y será la canción de Mort. Videoclip a lo cutre, pero videoclip. Y nos costó que te cagas decidirnos con el tema, porque la verdad es que todas tienen lo suyo. Unas son más, un poco más punkis, más cortas, más directas, otras son un pelín más elaboradas, otras son más trayeras, pero a mí personalmente, de gustarme, me gustan casi todas por igual, se puede decir. No me podría quedar con una en concreto, la verdad. No. Para entender el sonido actual de Sendra, es mejor decirle a los oyentes del Noizagua y a todos los metal hit y metal maníacos que tienen que tener este 66 Bastard y escucharlo completito, ¿no? Sí, sí, no, está claro. Yo, Rotten, por ejemplo, eligió el Satanic Debit como tema, digamos, de promoción, y gustó bastante, no sé. Tal vez ese puede ser un poco, ¿no? Que además abre el álbum y puede ser un poco el más, como también. Yo el que me vuelve loco es el Dala. Bueno, este es el más black metal, ¿no? Sí, está. A nosotros nos gusta mucho también, está guapo. A mí ese grito ahí y esos riffs y la terminación es una gozada. Para mí es temazo de este año, diría yo. Y es brutal, lo tiene todo, ¿no? Ya ves, pues gracias, tío. Intentaremos hacer temas más así, más un poco más, no sé cómo decirlo, más trayeros, ¿no? Más un poco más volcados al black metal. También, a mí también me motiva. Esta en concreto la tocamos en directo y está guapo, te sube la adrenalina. Lo que sí veo en este disco que habéis regrabado a algunos de vuestros temas más clásicos. Todo es una porquería, el propio que daba título a vuestro anterior material, sí. Vuestro anterior full length. ¿Esto qué fue? ¿Algo que ustedes que creyeron que era imprescindible de tenerlo, de darle un sonido, un mejor sonido? La verdad, mejoramos algunos riffs y como las anteriores grabaciones ni tenían una buena calidad ni tampoco con los sellos que fueron editadas tampoco tenían tanto alcance como Extreme Music, pues decidimos incluirlas por eso, porque sabíamos que este sello, pues joder, tiene un alcance muy grande y pensábamos que eran canciones bastante buenas como para estar en el disco y regrabadas para que realmente sonaran como queríamos que sonaran, ¿sabes? Pues yo lo voy a dejar por aquí. La verdad que ha sido un gustazo tenerte hoy en el programa, que Sendra, tu banda, se asomara a la ventana del Noizagua Radio Show, como venimos ya pasándolo en varios programas, para dar un poquito más a conocer este segundo material de ustedes, este 66 Bastard. La verdad que ha sido un gran honor, un inmenso placer, y nada, bueno. Felicitarte a ti, a Malparit y a Agresor por tan buen material, por tan buen, lo voy a dejar así, metal punk, con esas pinceladas blacker, la verdad que muy buena mezcla, y les animo a que sigan luchando, a que sigan trabajando, y si no el año que viene, el próximo, que no hay prisas, como decías tú, saquen otro material realmente brutal como este, y cuando sea el momento, y si el de Noizagua Radio Show todavía está por ahí en pie, pues tendrán aquí espacio y vuestra casa y vuestro programa y nada más. Yo lo quiero dejar por aquí. Te agradezco enormemente este tiempo. Trasládaselo a tus dos compañeros y poco más. Te dejo el micro abierto para que comentes lo que estimes oportuno, algo que no se haya tocado en esta entrevista, y también para que dé los contactos de la banda, correo electrónico, redes sociales y demás, para que la gente, los oyentes, pues sepan un poquito más si cabe de ustedes, ¿no? Muchas gracias a ti, tío, por todo, porque desde el principio que nos conociste y tal, siempre, como tú dices, has pasado temas y tal, y siempre, joder, hay que agradecerlo mil, porque por cosas como programas como el tuyo y tal, joder, te das a conocer, te además es que, joder, motiva mucho, ¿sabes? Y nada, eso, si quieres, te paso los links o lo digo.
No, digo, dilo para que la gente se entere un poquito, sepa los contactos de ustedes, lo puedes decir. Bueno, el Facebook es Sendra666 y el Bandcamp es Sendra, a secas. El correo electrónico es sendraoficial@hotmail.com y poco más. Uh-huh. Con eso la gente puede localizar a la banda fácilmente. Pues yo te agradezco enormemente una vez más estos minutos, esta entrevista, y nada, aquí en Islas Canarias, el programa a tu disposición, y bueno, si algún día la banda toca por aquí o pasan ustedes por aquí o lo que sea, pues aquí tienen vuestra casa sin problema ninguno, y espero que a partir de ahora un colega y un amigo más, ¿no? Y nada, ahora pasamos a... Normalmente pasamos un tema, le digo a las bandas que entrevisto que digan un tema para los oyentes, pero bueno, como son cortitos, si te parece vamos a pasar un par de ellos, ¿no? ¿Cuál pasamos? Te lo dejo a tu elección, tú mismo, la verdad. No es posible, es el único momento del programa que yo no decido. Pues no sé, el de Arg, por ejemplo, que es el segundo. Vale, Arg. ¿Te parece? Y el siguiente, pues, el de Dalla, ¿no? ¿Mismo? ¿Algún otro más? Demonis motorizados. Ah, vale, sí. Los demonios motorizados. Ahí está. Es curioso, ¿eh? Vale. No sé si los pondré en ese orden, pero sí están los tres ahí. Larg, el Dalla, que es uno de los que a mí más me flipa, y luego estos Demonis motorizados. Con todos ustedes, yo es un verdadero honor, un verdadero placer. No cuelgue, que seguimos por línea interna, después de los temas. Suenan Sendra, suena este Arr.